Bueno, es un partido, digamos, muy importante para nosotros porque es el partido que jugamos primero contra segundo y de ganar, pues pegaríamos un puñetazo encima de la mesa y nos meteríamos ya, no al 100%, pero con muchas posibilidades de entrar, entre las dos primeras, que es lo que queremos, y de meternos en la Copa. O sea que para nosotros es un partido súper importante. Bueno, el mismo partido de siempre. Nosotros no nos tenemos que centrar en cómo lo hacemos nosotros, o sea, en nuestro juego. Vamos a salir como siempre, tenemos nuestra forma de juego y no la vamos a variar ni por el Sant Jordi ni por ningún otro club. O sea, vamos a ir con nuestra filosofía siempre. Y tú nos has seguido en dos campeonatos de España, siempre jugamos igual y vamos a ir a lo mismo. Sí, bueno, llevamos una temporada y ya participaron en torneos hace 2 veranos. La verdad que les hemos ganado todos los partidos que hemos jugado contra ellos, menos un campeonato de España que hemos empatado. Pero bueno, es el equipo que más difícil nos ponen las cosas siempre. Si nos prendemos en los dos, en el último resultado, un 5-1 en la Supercopa, pues puedes decir que se puede pensar que somos muy superiores. Pero a todo se llega con un trabajo previamente hecho y por eso llegamos a donde estamos. El partido perfecto es mismo el de la Supercopa, el mismo el que jugamos en Liga el año pasado en su casa, que les ganamos también 2-6 o 2-7, me parece. Que todas mis jugadoras, que ninguna se lesione, que todas estén al 100%. Si consigo tener a todas las jugadoras al 100%, creo que no se nos tiene por qué escapar el derbi. A Sant Jordi es un equipazo. Sant Jordi, una por una, tiene la portería muy bien cubierta, tiene dos o tres jugadoras, incluso cuatro o cinco, que podrían ser titulares en cada equipo. O sea, Sant Jordi es un super equipo y encima el entrenador es amigo mío, es Nino, y seguro que las está trabajando de forma para poder ganarnos. No se lo regalaré a nadie, quiero que jueguen todas. Quiero que jueguen todas de ellas, quiero que jueguen todas las nuestras, quiero que sea un partido además ante nuestra afición, un sábado por la tarde después de un partido masculino, en Spratet, no va a ser en Esbibé, con toda nuestra gente. Quiero que jueguen todas, quiero que estén todas y no quiero, si les ganamos, decir que es que nos faltaban dos o tres, o si nos ganan, que ellas pudieran decir es que les faltaban dos o tres. Que jueguen todas y que gane él, que se lo merezca. Y si nos ganan ellas, les daremos la mano y las felicitaremos y no hay ningún problema. Sí, es un partido bastante especial, es la presentación de todas las categorías inferiores, de las escuelas, que tenemos este año casi 160 niños, luego tenemos el partido de tercera división contra Linus, que es un derbi, y luego está este, que es otro derbi. O sea, va a ser una tarde repleta de fútbol sala a mansalva. Sí, muy satisfecho. Somos el equipo de referencia, todo el mundo se fija, todo el mundo quiere que perdamos, todo el mundo está esperando que pinchemos. Y salvo un empate contra la Peña Deportiva, hemos ganado todos los partidos. O sea, yo estoy súper satisfecho con el equipo. El equipo acaba la primera vuelta contra Sant Jordi y hasta ahora solo tenemos un empate y lo demás victorias. El equipo ha ido de poco a poco, pero la verdad que estoy súper satisfecho. Sí. Se ha ido regenerando, como tú dices. La primera plantilla con la que empezamos era una plantilla quizá con bastante menos calidad, pero y se lo expliqué a las chicas en el último entrenamiento, con una fuerza en táctica muy grande, con una defensa muy bien trabajada. Y ese trabajo nos hizo llegar a donde estamos. Empezaron a llegar chicas nuevas, jóvenes, de bastante más calidad. Pero a lo mejor más, no sé, les cuesta más así coger las cosas tácticas, pero poco a poco se han ido acostumbrando. Y la verdad que tenemos menos Alicia y Ana y Vero y Valentina, las demás han ido incorporándose y la verdad que estamos súper contentos. El grupo que tenemos es excepcional. Yo espero que este grupo nos dure muchos años. Sí, bueno, yo estoy súper contento con el equipo femenino y la directiva se está portando genial. Ha conseguido unos patrocinadores buenísimos, nos están siempre agasajando con ropa. Las chicas dicen que tienen un armario solo de ropa de Gasifred. Por eso estoy muy contento. La afición, los padres de las niñas son nuestra afición. Ahora lo que quisiera es atraer a la gente del club, la gente que va a ver al masculino, que vaya a ver al femenino, que también se lo van a divertir. Y este partido es una oportunidad muy grande para que vean lo que hay, el trabajo que hay en el femenino, y seguro que si ven un partido del femenino, volverán. De hecho, bueno, pero no quiero desprestigiar, los padres es la mejor afición que tengo y es una barbaridad, ¿eh? Desde que tenemos las chicas jóvenes, van todos los padres y nos animan a muerte cada partido.